Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más a otra edición del Local Noticias en esta jornada de jueves 21 de julio del año 2016. Aquí estamos nuevamente para compartir junto a ustedes toda la información, lo más importante, lo más trascendente, lo que ha ocurrido en la ciudad de Río Tercero, a disposición de ustedes a través de esto que es Local Noticias, como cada día acompañándolos de lunes a viernes. En una jornada muy linda, muy agradable, ha salido el solcito esta mañana. Esto de estar con amigos quizás propicia un cambio, hace falta un cambio de mentalidad, actitud, y esto de habernos juntado a mitad de semana con los seres que más queremos, que conforman dentro de todo nuestro haber afectivo una parte muy importante como son los amigos, luego de anoche, de los festejos, es importante también poder apreciar lo que pasa el otro día. Salió el sol, nos hace bien, nos predispone, nos pone de buen humor, y eso es lo que vamos a estar también compartiendo con ustedes. La información de servicio que pasa a través de la temperatura mínima y máxima establecidas para este día jueves, que aparentemente iba a estar nubladito, pero ¿cómo se sintió que la helada se iba levantando de a poquito y a media mañana estuvo hermoso? Salió el solcito, así que vamos a compartir con ustedes la temperatura prevista para esta jornada en la ciudad de Río Tercero. Es cierto, la mínima muy, 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 muy fría, muy fría. 2 grados para la jornada de hoy, la máxima está establecida en 16 grados y ha descendido notablemente el porcentual de la humedad, 57%. El sol, la calle, el barrio, la ciudad, la vida es movimiento en cada despertar, si miras con los ojos abiertos, si lo crees, lo crearás, de pronto todo empieza a cambiar. Lo que costó levantarse hoy, no era lunes, pero un jueves, después de las reuniones del Día del Amigo, cuesta. Y eso de que todo da vueltas y todo gira, a más de uno le pudo haber pasado esta mañana despertarse, no saber ni dónde estaba, porque muchos, muchos hemos tenido la hermosa oportunidad de poder pasar unas horas más despiertos en la noche de ayer, celebrando el Día del Amigo. Como les contábamos ayer, repletas las reservas en la ciudad de Río Tercero, también en la zona tenemos conocimiento de lugares, de pubs, de bares que han estado abarrotados de estas barras de amigos que eligen estar fuera de la casa para celebrar, y también en algunos hogares la posibilidad de encontrarse con los amigos en matrimonios, con familias, con los chicos. Lindos testimonios se han recibido en la jornada de hoy a través de todo lo que ha sido el gran festejo del Día del Amigo, que por supuesto tiene este efecto colateral, que se sigue festejando. Festejamos el jueves para las otras barras que no nos pudimos juntar, y los otros amigos y la familia que también es un poco amiga, queda para el viernes, sábado y domingo. Seguimos de festejo celebrando este valor tan importante que es la amistad para todos nosotros. Y como nos encanta festejar todo, así ha sucedido en la jornada de ayer. Nosotros aquí estamos para compartir la información, como le decía, y vamos a comenzar oficialmente y puntualmente, como lo hacemos cada una de las jornadas, con la lectura de los principales titulares. Se entregaron 43 programas de Vida Digna, programa provincial, hoy en la ciudad de Río Tercero, con la presencia del ministro de Desarrollo Social de la provincia en nuestra ciudad. La provincia también hizo su aporte, 600.000 pesos, al municipio, al propio intendente de nuestra ciudad. Por supuesto, fondos que pertenecen al Fondo Permanente para Obras de la provincia. Se aprobó proyecto sobre áridos presentado por el Bloque de la Unión Cívica Radical hoy en la sesión ordinaria del Consejo Deliberante. Fue aprobado por unanimidad. Últimos días para tramitar el DNI digital. A partir del 1 de agosto quedan obsoletos todos los formatos de DNI libreta. Estuvimos haciendo, por supuesto, la información oficial directamente desde el Registro Civil. Hateme Restauraciones, un taller con historia. Acercarse, llegarse, creer que uno va a encontrar simplemente un taller y sorprendernos con la historia que atraviesa la vida de Daniel y de sus hijos.
Se creó recientemente la Policía Comunitaria luego de asumir el comisario Moyo como director de la departamental. Inmediatamente se creó la Policía Comunitaria. ¿Qué es? ¿De qué se trata? Lo hablamos con el comisario del destacamento de Río Tercero, José Luis Bota. Muy bien, comenzamos entonces con el desarrollo de la información. Estaba previsto para la jornada de hoy, 10:30 en la mañana, en el anfiteatro municipal Luis Amaya. La presencia del ministro de Desarrollo Social de la provincia, el ministro Rufeil, que hizo su arribo a la ciudad junto a otros legisladores. Compartimos aquí las imágenes, ¿no? Luis Escarlato, Laura Labat y también quien lo acompañaba y lo secundaba desde la provincia, el secretario de Asuntos Municipales, Juan Carlos Escoto. El anuncio fundamental ha sido los beneficiarios en nuestra ciudad de estos planes, 43 programas de vida digna que da la posibilidad de poder ampliar con una habitación o con un baño los domicilios de aquellos que más lo necesitan en toda la provincia. En primer lugar, venimos, como decía el intendente, a cumplir con una demora y una demanda que tenían muchos vecinos de Río Tercero. Me contaba el intendente que algunos programas, algunas planillas son de tiempo atrás, más otras que hemos vuelto a actualizarla y a trabajar fuerte en este programa. Un programa, un crédito, Vida Digna se llama, Familia Feliz, que tiene por sentido poder resolver los problemas habitacionales o falta de baño que tengan las familias humildes, las familias que no puedan hoy resolverlo a través de por medios propios. Por eso el gobierno de la provincia ha lanzado este crédito de 25.000 pesos, que tiene, como decía recién, particularidades muy, muy diferentes. Un crédito de 10 años en donde la familia que esté por encima del nivel de pobreza devuelve el 100% en 10 años sin interés, con una cuota que no llega a 200 pesos, las que estén por debajo devuelven el 50% a 10 años, donde la cuota no llega a 100 pesos por mes, y las familias que hoy, que existen en toda la provincia de Córdoba, no la estén pasando bien, no devuelven nada. Así que realmente de esta manera, por este programa que el gobernador ha creado ya en su primera gestión y que ahora ha vuelto a relanzar, vamos a resolver el problema de 40.000 familias de la provincia de Córdoba que tienen problemas de asentamiento o falta de baño. Ese número de 40.000 familias lo ha determinado el censo 2010, en donde en ese censo se pudo constatar cuántas familias son por localidad, por departamento, y de llegar a las 40.000, que es lo que vamos a cubrir en este tiempo de gestión. ¿Los números se remiten a ese momento, el 2010, se ha incluido gente nueva? No, en realidad sí, seguramente del 2010 a la fecha ha cambiado esa situación. Lo que pasa es que el único parámetro real, certero, como para poder empezar a resolver, es el censo 2010. Seguramente cuando tengamos de vuelta un nuevo censo, van a quedar familias sin poder resolver este problema y que seguramente se relanzará o se seguirá con este programa para tratar de abarcarlos a todos. La idea es cubrir hoy, en este tiempo de gestión, a todas las familias de la provincia de Córdoba que tengan este problema y esta particularidad. Bueno, ¿se va a ir regulando, digo, la situación, dado los aumentos que ha tenido los materiales en la construcción? Seguramente, año a año se va a ir acompañando en función del aumento y la inflación. De todas formas, este crédito está orientado básicamente a que la familia lo resuelve con la mano de obra propia, y este crédito le da la posibilidad de conseguir solamente o de pagar solamente el material, y todo el resto lo pone la familia. Indudablemente esta es una ayuda que el gobierno le da para poder resolver este problema. Si la familia quiere contratar una empresa constructora para que le hiciera el baño, iba a ser muy difícil que la alcance, pero sí está estipulado que con este ingreso, con esta ayuda en materiales, alcanza para poder resolver el problema de la falta de habitación o la falta de baño. El problema lo tengo, es un programa que va
orientado a otro segmento de la sociedad que hoy está demandando la posibilidad de acceder a su vivienda propia. Hoy sabemos que la vivienda propia en nuestro país es algo muy difícil, muy complicado, y que seguramente ojalá que este gobierno nacional pueda resolver el problema de créditos hipotecarios individuales que le permitan a las familias poder acceder y poder resolver su problema. Lo que está claro que el gobernador es lo que ha pensado es que no se puede resolver ese problema de falta de vivienda, de poder acceder a su vivienda propia, si la familia no tiene primero que nada el lote. Por eso el gobernador ha lanzado en Río Tercero 300 lotes con infraestructura. La provincia aporta el dinero de la infraestructura que se necesitan para que esas 300 familias en la municipalidad lo ponga a disposición de los vecinos a través de un sorteo, porque seguramente la demanda va a ser mayor a 300 familias que necesitan, y de esa manera la familia ya puede tener mucho más cerca la realidad de poder construir su vivienda, ya sea a través de un crédito o ya sea a través de teniendo su lote, vende el autito, le pide a la madre, le pide al tío, y de esa manera se va a resolver. ¿Cuánto es el valor de ese lote? Eso lo fija el municipio, un valor de precio mercado, pero que tiene por particularidad que los lotes son sumamente accesibles, a tal punto que solamente se le puede abonar de cuota el 10% de su salario. Nada más. Y si su salario crece, la cuota crece. Si el salario no crece, la cuota queda fija a más de 10 años de plazo, en donde realmente hoy la familia se le puede hacer fácil poder pagar esa cuota para poder acceder a este lote propio. ¿En planes de vivienda hay algo previsto? Bueno, en realidad esta es la política de vivienda que tenemos por ahora, en función de que tenemos que esperar qué decisión va a tomar el gobierno nacional y de qué manera nos vamos a ayornar a esa decisión para poder acompañar a las familias que están necesitando su vivienda propia. Está claro que parte del problema de vivienda propia lo estamos intentando resolver, que la gente pueda acceder al lote. La otra parte de vivienda o de familias que tengan problemas, que ya tengan su vivienda y que le falte construir un baño o le falte terminar la pieza, lo estamos resolviendo a través del Vida Digna. De esa manera estamos tratando de acompañar la gran problemática de vivienda que tiene hoy nuestro país, y que Córdoba no es una excepción. También en esta presencia cabe destacar la entrega de 600.000 pesos que le ha hecho la provincia a la municipalidad de Río Tercero. Por supuesto, son fondos que pertenecen y provienen del Fondo Permanente para Obras. Se utiliza para casos de emergencia y de urgencia. No está disponible para todos los municipios. La pregunta concreta en qué se utiliza ese dinero se refiere directamente a la persona de Alberto Martino, intendente de nuestra ciudad. Intendente, bueno, con esta entrega importante hoy de los 600.000 pesos, y bueno, la pregunta es el destino de los mismos, o para qué fueron pedidos, o para qué van a ser usados. No, los fondos esos de 600.000 pesos de ese fondo, es un fondo con el cual integramos todos los municipios, una parte de la coparticipación va a ese fondo, en el cual es como una especie de crédito que se le da a los municipios periódicamente y se les va dando en distintas cuotas. Ponele que este sea la cuota 24, más o menos una cosa así, que se va dando dos veces al año. Y, o sea, por ejemplo, el gobierno de la provincia nos dice, bueno, para el mes de mayo está habilitada ya la cuota 24 del fondo permanente y recíproco de municipios, entonces todos lo piden. Y después van saliendo, y la verdad es que lo habíamos pedido porque, bueno, es casi como una obligación que tenemos que pedirlo, porque es plata nuestra, digamos, esas. Y la verdad es que me había olvidado de eso que estaba pedido, y bueno, vino ahora, así que una buena sorpresa. ¿Qué es el destino ahora? No, y ese destino va para destinado para algún tipo de obra o algo. Tampoco no es una cosa de loco que no se puede hacer hoy por hoy con 600.000 pesos, pero sin duda que es una ayuda importante, no es desechable para nada en estos tiempos. Y seguramente no es ni para pagar sueldos ni nada, sino que siempre se va a utilizar en lo que venimos haciendo en la ciudad, estar reparando distintas calles o distintas obras, pequeñas obras que hemos iniciado ahora, pero. El tema de desagües, el tema. Exactamente, todo lo que es de desagües. Estamos terminando de reparando varias calles de la ciudad que todavía siguen rotas, y va destinado pura y exclusivamente a obras.
Como cada jueves, hoy se sesionó de manera ordinaria el Consejo Deliberante en nuestra ciudad con algunos temas importantes a tratar. Uno fue con votación directa y aprobado por unanimidad un proyecto presentado por el bloque de la Unión Cívica Radical con respecto a la contención y a la presentación de áridos en la vía pública. Emiliano, con la aprobación de este proyecto en relación a reordenar y ordenar los áridos en la ciudad, en las construcciones y todo lo que vemos que provoca esto. Sí, bueno, en realidad forma parte de un plan de trabajo que establecimos a principio de año por pedido del Secretario de Obras Públicas y por pedido del Intendente, de ir trabajando en algunas cuestiones que vayan reordenando todas las cuestiones edilicias. Avanzamos en la cartelería de la ciudad, en cómo regularla. Vamos a seguir avanzando también en algunas otras cuestiones. Y esto de los áridos surge de cuando uno transita por la ciudad y ve que montículos de tierra, montículos de arena en la vía pública que entorpecen y mucho la circulación, que cuando llueve genera problemas en los desagües. Y ni hablar de la basura que generan las obras de construcción, que a veces dejan cemento en la calle y eso se seca y hace montoncitos que después generan que los quienes circulan tengan problemas. Bueno, todo esto hay una manera de reordenarlo, que es, creemos nosotros que esto va a colaborar y mucho, que es todos los materiales para construcción deban ser... cuando vayan a ser depositados en la vía pública, tengan que ser en algún tipo de contenedor, sea una bolsa, esas big bag, o las pequeñas bolsitas de los elementos para construcción, o en un contenedor de los grandes, y de ahí ir usándolo. Pero bueno, para todo eso se tiene que pedir una autorización, la misma autorización que se pide para una obra, y vamos a tener, o sea, desde el municipio, controles para evitar que eso esté por mucho tiempo al frente del lugar, que cuando lo pongan tampoco moleste la circulación, no genere ningún problema con los desagües. Bueno, la idea es ir ordenando de a poquito la ciudad, así como se ha hecho un avance en el centro, sacando las islas, se legisló la cartelería, y ahora en los próximos días estamos también siguiendo con algún otro pedidos que tenemos desde el área de obras públicas, como por ejemplo legislar la cantidad de pisos que se pueden hacer en las diferentes calles. Digo, hay que cambiar algunas cuestiones porque hay edificios que hoy no están cumpliendo y que bueno, que tienen que ser sancionados porque no van a demoler un piso entero, pero bueno, de a poco nosotros tenemos que ir avanzando en regular todo eso. En relación a esto de los áridos, ¿cómo la gente se va a enterar o cómo ahora se va a saber, bueno, cómo ubicar los áridos cuando uno empieza una construcción o hace un arreglo? Sí, en los próximos 120 días todos los comercios tienen tiempo para ir adecuando, digamos, no es que empiece a regir ya, sino que durante 120 días tienen que ir adecuando la forma, la metodología de venta, los comercios para que quienes consumen los productos para la construcción, la mayoría de los lugares hoy ya lo hacen. Digo, pero bueno, esto es simplemente regularlo. Y se llegan a la Secretaría de Obras Públicas, ahí en los próximos días ya van a tener claramente cuál es el permiso que tienen que solicitar y cuáles son los elementos que pueden disponer en la vía pública y cuáles no. También compartirles que ha ingresado una nota en el Consejo Deliberante pidiendo que se contemple en la ordenanza o se ordene la posibilidad de regular la venta de alimentos dietéticos o aptos para personas que padecen diabetes en los espectáculos públicos de nuestra ciudad. Muy interesante, tras la movida que vienen llevando a cabo esta ONG conformada por madres y familiares de personas que tienen diabetes en nuestra ciudad. Ahora sí, vamos con la primera pausa en Local Noticias. Ya volvemos con más información. Muchas gracias. Una vez más, un nuevo ciclo
una nueva ilusión, una nueva esperanza en este, en el canal de la cooperativa, la posibilidad de desarrollar y comentar el material informativo deportivo que generan nuestros excelentes deportistas. El próximo jueves por la noche en el canal de la cooperativa. Un nuevo encuentro del ciclo Deporte más Cooperación, Valores en Acción. Rocío Comba y Andrea Berrino, dos mujeres llenas de fuerza y corazón. En sus brazos llevan la convicción y el espíritu de los ganadores. Miércoles 27 de julio, 20:30 horas. Centro de Capacitación de la Cooperativa Belgrano y Colón. Rocío Comba y Andrea Berrino, con espíritu de ganadoras. Los esperamos para conocer más a estas dos grandes deportistas. Entrada libre y gratuita. Organiza Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Nuestros valores primero. Gracias a Prevenir es Salud. Conducido por la doctora Marta Chávez de Duto. Informes y entrevistas con los referentes de cada especialidad. Una mirada integral sobre la salud y la persona. Prevenir es Salud. La prevención como estilo de vida. Recientemente, en junio, asumió como nuevo director de la departamental el comisario Moyo, que anunció la creación de un área, un departamento nuevo en nuestra ciudad. Por lo menos se trata de la policía comunitaria. Estuvimos conversando con el comisario José Luis Bota para que nos dé detalles de cómo funciona. Bueno, la policía comunitaria es el personal que se ha capacitado justamente y que dependen de lo que es la Dirección de Participación Ciudadana de la provincia, del gobierno de la provincia de Córdoba. Generalmente lo componen en su totalidad personal femenino de la policía, a cargo del comisario inspector Álvarez, que es el jefe de inspección de unidad de zona 1. Integran personal de las distintas dependencias de la unidad regional departamental. La función específica es acercar al vecino medidas de prevención, consejos, que tiene que ver netamente con la prevención, o sea, estamos hablando de muchas veces los cuentos del tío, las medidas a tomar cuando personas mayores, adultas, salen de las zonas bancarias, luego del cobro de sus pensiones, sus jubilaciones, qué hacer muchas veces ante la presencia de una persona que hoy últimamente hemos tenido en Río Tercero, varios hechos llevados a cabo por personas que se hacen pasar por vendedores de bolsas de residuos. O sea, no quiero globalizar, hay personas que realmente se ganan la vida haciendo este tipo de trabajo, pero hay otros delincuentes, por si a darles un nombre, que se hacen pasar por este tipo de personas, trabajadores, y bueno, llevan a cabo sus ilícitos, como sucedió el día viernes con la detención de estas cuatro personas. Todo eso, como te decía, son una serie de mensajes que se van transmitiendo y que hoy en día se va utilizando la tecnología como WhatsApp, los secuestros virtuales, a través de campañas, folletería. Entonces, eso es lo que es la función que hace Policía Comunitaria, transmitirle en forma personal a los vecinos, puede ser una plaza, a la salida de un banco, situaciones para prevenir, para evitar cualquier tipo de incidentes. En Río Tercero, ¿cuántos aproximadamente componen esta área de policía ciudadana? Bueno, en Río Tercero hay tres mujeres, suboficiales, como así también hay otras tres en Oliva, hay dos en Hernando, y una en la ciudad de la localidad de Tancacha, que son las que integran. La idea es seguir capacitando. El área, la jurisdicción de la departamental es muy grande, estamos hablando de casi de más de 110.000 habitantes, por lo cual estas mujeres necesitan desplazarse de acuerdo a la circunstancia o del evento que se vaya a programar de una localidad a otra para llevar a cabo justamente la función que tienen encomendada y que bueno que ayuda a lo que venimos haciendo, lo que hacen los móviles en la calle.
En Río Tercero, ¿cuántos móviles disponemos nosotros para hacer el patrullaje? Bueno, hoy en día tenemos 5 móviles afectados en forma permanente. Estamos a la espera de, según lo que haya anunciado el director, de 2 unidades 0 kilómetros más 29 efectivos, que calculo que en la semana entrante, ya inicio de la semana entrante, se van a estar incorporando a la departamental. O sea, van a quedar un gran número aquí en la ciudad de Río Tercero para reformar lo que es zona céntrica, la prevención en los barrios. El resto va a ser distribuido en las distintas dependencias de aquí de la unidad regional departamental. Y bueno, y un poco ansioso también con el inicio del curso de capacitación en el mes de agosto, que también va a sumar para el año entrante un significativo número de aspirantes para reforzar la fuerza policial local. En la jornada de ayer a la tarde en Córdoba, en los predios cercanos al centro cívico en la ciudad de Córdoba, el gobernador Schiaretti ha hecho oficialmente el anuncio del nuevo personal, la ampliación de 1.500 nuevos efectivos que corresponden a toda la provincia de Córdoba para lograr mayor seguridad, ¿sí? En los predios entonces colindante a la estación de ferrocarril de la ciudad de Córdoba, un acto que se llevó a cabo en la jornada de ayer, el egreso de 1.500 agentes de la promoción 217 que se formaron en la Escuela de Suboficiales General Manuel Belgrano en la capital cordobesa, por supuesto, en los centros de capacitación de las unidades regionales departamentales del interior, a los cuales hacía referencia recién el comisario Bota. La ceremonia, bueno, para quienes hayan tenido la posibilidad de visualizarlo a través de los medios cordobeses de difusión masiva, fue presidida justamente por el gobernador Juan Schiaretti. Bueno, de esta manera se da la seguridad o la promoción de la seguridad que se está necesitando y que él considera necesario para la provincia de Córdoba. En totalidad, por supuesto, para la departamental de Río Tercero, hoy oficialmente ya están caminando en nuestras calles 15 nuevos agentes policiales, de estos que egresaron y que fueron anunciados y destinados para las distintas departamentales. 29 en la departamental Río Tercero y 15 corresponden a nuestra ciudad, y ya se los puede ver por las calles. Esta mañana puntualmente se notaba la presencia de ellos, así que ya próximamente, por supuesto, tendremos el parte oficial y la nota correspondiente con el director de la departamental Tercero Arriba para dar los datos precisos acerca de esta incorporación en lo que respecta a la ciudad de Río Tercero y el plan completo que se está abordando desde la dirección de la departamental con respecto a el intento de, entre todos, poder colaborar para suprimir cada vez más el flagelo de la inseguridad en nuestra ciudad, que no es la excepción de lo que va pasando en el resto y en el interior de la provincia de Córdoba. Vamos a compartir a continuación una nota directamente desde el registro civil con datos oficiales, cuya referente directora es Irma Sosa, porque nos quedan muy poquitos días y, como siempre, esperamos a último momento para que finalmente se dé por caducado todos aquellos documentos nacionales de identidad en formato de libreta. A partir del 1 de agosto ya no hay más tiempo, así que los datos puntuales que les sean de utilidad para ustedes los encuentran en la siguiente nota. Por lo menos hasta la fecha no nos han notificado por parte del Registro Nacional de otra prórroga con respecto al vencimiento de los documentos. Es decir, que repasando, a partir del 1 de agosto va a ser válido para todo el territorio nacional únicamente la circulación con documento cédula, formato cédula. Y esa cédula puede ser la que vino acompañada a la libreta celeste, que es una cédula que tiene una tonalidad celeste con la fotografía fondo celeste, aún teniendo la frase debajo de la fotografía que no es válida para votar, aún así esa cédula sirve, o la que vino con posterioridad, que es la cédula blanca. No tienen más validez todo lo que sea formato libreta. Hablamos de la libreta celeste, que vino acompañada de esa cédula, deja de tener validez, ya sea confeccionada en forma digital o la confeccionada en forma manual aquí en la oficina. Dejan tener validez también, para atrás, el documento tapas verde. Y deja de tener validez la libreta de enrolamiento y libreta cívica de personas menores a los 75 años. Porque justamente están eximidos los mayores de 75 años a hacer este canje de libreta.
Pero nosotros sabemos que en cualquier institución hoy están exigiendo el cambio de las viejas libretas por las cédulas. Entonces, en este sentido, los abuelos se ven obligados a venir a cambiar el documento. Para eso, los horarios que están dispuestos en el registro civil y que, como la realidad lo va marcando, vamos dejando para último momento y se ha llegado al tope de la atención del personal, al público. Claro, como estamos acostumbrados a que siempre se prorroga el plazo, todos dejamos para último momento y bueno, llegan las últimas semanas y podemos ver esta gran afluencia de público, que en realidad es mucha, pero no lo que nosotros esperábamos por ser vacaciones de invierno. Esperábamos, nosotros hemos notificado, hicimos una notificación masiva a todas las escuelas de la ciudad, primarias y secundarias, para que aprovecharan precisamente las vacaciones de julio, pero bueno, no ha concurrido la gente que nosotros esperábamos y sabemos que hay muchísimos niños que todavía tienen la vieja libreta celeste, vuelvo a repetir, escrita acá en el registro civil en forma manual o digital, o tienen los niños el documento verde, eso todo tienen que cambiarlo, porque cualquier trámite que vayan a realizar a partir del 1 de agosto, obviamente que no se lo van a poder, no se lo van a recibir. Días y horarios de atención. Estamos atendiendo de lunes a viernes en horario de 7 a 12:30 y es por orden de llegada. ¿Esos turnos que en algún momento ocurrieron que tenías que venir a la tarde ya no están en vigencia? Lo que pasa es que habíamos desdoblado el servicio porque también coincidió con, había un desborde en la oficina en cuanto a cantidad de trámites y también coincidió con un vencimiento de estos documentos. Fue cuando surge la primera cédula, es ahí cuando nos vimos obligados a desdoblar el servicio. Tuvimos un servicio a la tarde, casi 2 años, y bueno, volvimos a reducir los horarios porque prácticamente ya se había normalizado, entonces, y esto ya pasa porque es una semana más y volvemos a la realidad, y estamos hablando solo de documentos, los otros trámites se mantienen siempre en la misma cantidad durante el año. ¿Qué costo tiene y qué tiene que traer la gente cuando viene ya decidida a realizar el cambio de documento? El costo por cada canje de documento es 73 pesos y lo que tienen que traer es justamente el documento anterior que tienen que actualizar, la partida de nacimiento si la poseen, si es de acá de Río Tercero, si no la tienen, bueno, nosotros la tenemos acá, la sacamos acá en el registro, y si es de otro registro civil obviamente tienen que traer partida de nacimiento original y si es de otra provincia legalizada. Siempre el padre llega unos días antes a preguntar los requisitos porque hay que ver bien cada caso. Hay niños que tienen más de 14 años, no han actualizado nunca su documento de mayores, se han convertido en infractores y según cada caso son los requisitos que tienen que traer. ¿Hay multas en este caso de infracciones? Por este año han eximido las multas de todos los infractores. Por eso es que, bueno, tienen que aprovechar antes del 29 de julio, que es el último día, y precisamente porque no cobran multas. Es la tasa normal. Muy bien, con esta información puntual y básica y necesaria para ir realizando ya en el tiempo que queda el trámite para cambiar el documento, proponemos nuevamente hacer la pausa. En Local Noticias ya volvemos, por supuesto, hoy también tenemos bloque de cultura. Local, la cooperativa y en una semana especial. Buenas noches, amigos.
estamos en Prevenir Salud, un programa del canal local de la cooperativa de Obras. Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Hoy comenzamos ustedes y nosotros, porque desde este hermoso lugar de Prevenir... Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenida. Aquí estamos iniciando una nueva edición de este programa que es Punto Bis. Bienvenido. Comienza hoy el nuevo ciclo de Fan Club Ecos de la Naturaleza. Aquí estamos, le dije que teníamos bloque de cultura, tenemos ganas de ir al cine, de renovar películas. Estamos cansados, dormidos por el festejo del Día Amigo, pero no importa. Pero acá estamos firmes, listos para ir al cine esta noche, para seguir la semana. Hay que seguir la semana, ya está perdida la semana. Ay, me siento en el cine esta noche, entre festejo y festejo. Entre la calefacción. Sí. Y si la película, a lo mejor claro, no es muy entretenida. Está calentito el cine, no como el anfiteatro. No como el anfiteatro, helado, que el está anfiteatro. Helado. Había un acto, estaba previsto. Ahí un tirón de orejas, porque pero no solamente por el acto de hoy, que eran todos adultos. Ah, no podemos ¿qué aguantar pasa el con frío. Las funciones infantiles? Las funciones infantiles, yo fui el martes realmente helado, helado. Y yo digo, qué raro que no prendan los aires. Bueno, hoy me enteré que los aires están rotos y bueno. Así que tirón de orejas para que, por favor, se fijen y puedan arreglar los aires del anfiteatro, sobre todo cuando van niños, para que sea un ambiente un poco más cálido. Sí, sí, básicamente. Bueno, nos vamos al cine que sea de calefacción y vamos a disfrutar de La Vida Secreta de las Mascotas, esta película muy esperada ya porque desde hace un buen tiempo se vienen pasando el tráiler, los adelantos, las novedades y que encontramos la similitud real con Toy Story, porque Toy Story, ¿qué pasaba? Los juguetes cobraban vida y comenzaban a hablar entre ellos y a tener un mundo paralelo cuando sus dueños no estaban o cuando sus dueños no los veían. En esta película, en Mascotas, pasa exactamente lo mismo, nada más que en este caso, obviamente, con los animales domésticos de la familia, animales que se despiertan, que juegan, que hablan, que tienen sus aventuras, que se saludan entre ellos. Y todo va a acontecer con este perrito que vemos aquí, con Max, que es un perro adorable, que está cuidado por sus dueñas, que lo tratan muy bien, que es casi humano de cómo es tratado, hasta el día que llega alguien que le va a hacer un poco de sombra, otro perro a esa misma familia, y ahí se empieza a desatar toda esta historia de celos, de amistad, de búsqueda, de conocer la ciudad y de salvarse todos juntos. Adiós, Sweet Pea. Hasta pronto, Chino. Nos vemos. Adiós, chicos. De los creadores de Mi Villano Favorito, de Minions, de Hop, de El Lorax, de esta película sobre el medio ambiente, llega ahora Mascotas en esta semana de vacaciones, todavía vacaciones para los últimos días para los cordobeses, pero Buenos Aires recordemos que recién comienzan sus vacaciones, así que seguramente va a ser una de las propuestas más vistas por todos. ¿Qué más podemos contar de esta película? Que es una acumulación de chistes, ya cuando comienzan a hablar, porque en el tráiler parece una película muda, pero no es muda, ellos hablan y mucho. Bueno, es una acumulación de chistes porque siempre están haciendo cosas muy graciosas como esta de ahora, por ejemplo. Todo
todo lo que pasa con tus mascotas cuando vos no estás está representado en esta película con mucha creatividad, animación, con muchos colores. La ciudad de New York se ve divina con todos sus edificios, con toda la animación y los dibujos que han podido hacer del Central Park. Así que, bueno, una película muy linda que estamos todos invitados a disfrutarla. También llegó a la pantalla grande de Río Tercero. Sigue en la pantalla La Era del Hielo 5, esta quinta entrega de esta película. Así que mucho para ver y para disfrutar en estos días. Y nos vamos ahora a una propuesta que va a llegar el sábado con la posibilidad de encontrarse con un fotógrafo muy reconocido a nivel del rock, del heavy metal. Él es periodista también, es profesor, es artista plástico y en esta oportunidad llega a compartir su experiencia como fotógrafo. Andrés Violante va a estar en Río Tercero, traídos por estos chicos de Cine Rock Producciones, el fotógrafo del metal argentino más reconocido, como se lo cataloga. Él trabaja para revistas de Estados Unidos y de todos los referentes del rock pesado en el mundo. Y va a presentar su libro, un libro que editó hace un tiempo, que se llama Hermética las fotos, en donde la cultura del rock se ve reflejada en las imágenes. Lo va a presentar el sábado a las 21 horas en la Biblioteca Urquiza y por la tarde está la posibilidad de realizar un taller intensivo de fotografía destinado a fotógrafos profesionales, también aficionados, en la Casa de la Cultura, en el auditorio, de 16 a 19 horas. Para esto pueden buscar información en internet, inscribirse, llegarse a la Casa de la Cultura, porque sí, esto tiene una inscripción previa, este taller intensivo de fotografía con este gran referente de las fotos aquí en Argentina y en el mundo. Y algo que va a suceder hoy en Córdoba y que lo queríamos destacar porque es muy lindo es que va a estar la posibilidad de llegar y de llevar los niños al Teatro El Libertador, en este teatro tan emblemático de la ciudad de Córdoba, allí en pleno centro, en calle Vélez Arfiel. Va a estar presentándose la Banda Sinfónica de la Provincia. Bajo el lema Se armó la banda, un espectáculo para chicos y para grandes, para toda la familia. Va a haber una directora invitada, Laura Comet, va a estar la dramaturgia y puesta en escena de Fanny Pérez, toda gente reconocida en el ámbito cultural y artístico de Córdoba, en este caso, ya nos fuimos a Córdoba, van a estar presentándose hoy jueves 21 de julio esta posibilidad en el Teatro El Libertador, así que los que tengan la oportunidad de ir, los que puedan todavía aprovechar en estas vacaciones, conozco gente que se está yendo ya hace un rato, ya emprendió el viaje para ir a Córdoba y disfrutar de la orquesta. Allí iba Joaquín Ceballos, director de la Orquesta Municipal nuestra, así que él iba seguramente a percibir y a contagiarse de todo esto. La Orquesta Municipal nuestra va a estar en Tancacha, Flavia, este fin de semana, así que vamos a estar hablando de eso mañana y de todo lo que va a pasar en Río Tercero en el fin de semana. Y con este contexto que tiene, el cumplir los 10 años de nuestra orquesta y mostrarla con orgullo a la redonda, en Córdoba, donde haga falta, y por qué no, fronteras afuera. Quizás tengamos la sorpresa. Ojalá que haya gestiones para eso. Bueno, gracias, Sole. Me encantó la película. Me encantó. Sí, ya está decidido. Vamos. Sí, sí, y sí. Me encantó lo de la batidora que te hace. Ay, no, que te hace imaginar. ¿Quién no imaginó ponerse ahí abajo? Ay, por favor, qué buen dato. Qué buen dato. Nunca creí que una película te iba a dar muy bella. Semejante idea. Muy bella. Gracias, Sole. Gracias a vos. Muy bien. Continuamos en Local Noticias con la información que está prevista para ser difundida en el día de hoy. No soy muy afecta a los fierros, tampoco al deporte, como queda claro cada vez que tenemos el bloque con nuestro querido amigo Armando Mariano, pero visitar el taller de restauración de autos antiguos de Daniel Hattemer realmente me ha abierto la cabeza a una posibilidad que no estaba pensada, por lo menos en lo que a mí concierne. Hablo de ser una mujer que se mete en un taller creyendo que solamente va a haber fierros, confecciones de autos, un montón de chatarra junta y encontrarme realmente con una historia muy fuerte de vida en cuanto a lo contenido humano y también con esta posibilidad de descubrir que en nuestra ciudad se hace algo tan importante, casi un trabajo de artesanía con respecto a la confección y restauración de autos antiguos. Compartimos la nota. Ahí va. Dicen que viajando se fortalece el corazón. Pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda y así podré descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá
ojalá que esto pronto suceda. Va a ser 8 años que empezamos con esta ilusión mía, de que de chico yo soñaba con hacer esto, ¿no? Esto es un trabajo que realizaba mi padre y mi abuelo. Mi abuelo lo empezó en los años 30. Y bueno, yo siempre quería hacer esto y bueno, gracias a un empresario de esta ciudad, pudimos llegar hasta donde estamos llegando, ¿no? Lo que hacemos es hacer cumplir las ilusiones de la gente que le gustan los fierros, ¿no? Realmente. Restaurar es como volver a nacer. El auto comienza como una planta desde la raíz, entonces nosotros lo desarmamos completo. En este caso vas a poder ver aquí un chasis que se está haciendo completo. De cómo nace un auto. Acá podés ver cómo nace un auto restaurado, antiguo o clásico, como le quieran llamar. Esto es un hot rod. Hot rod, ¿qué es lo que es? Es un automóvil antiguo con trabajos en el chasis para que el auto frene doble y que tenga una mecánica potente. Hoy se está muy de moda en los países del norte y bueno, estamos tratando de traer lo que vemos en los países del norte para Río Tercero, ¿no? Para descansar la pena. La gente te pide, vos trabajás a pedido de alguien que le gusta los fierros y que quiere tener un auto restaurado. Sí, la gente nos pide diariamente, inclusive el programa de Garage TV, que hemos hecho un contacto el año pasado, nos ha ayudado mucho porque está saliendo la publicidad de lo que nosotros hacemos en Retromóvil, en un espacio que tienen ellos. Inclusive estamos trabajando para ellos con automóviles de muy alta gama. Por ejemplo, en mi espalda estamos viendo un Dodge Charger. El Dodge Charger es un automóvil que se usó en la película Rápido y Furioso. Es el auto musculoso más tentativo de los que le gustan los automóviles especiales y los automóviles deportivos. El que tenemos al frente es el futuro auto restaurado del programa Garage TV, que en el cual estamos firmando un reality con otro automóvil que ya te lo voy a mostrar, que también es de propiedad de Garage TV. Este que tenemos enfrente es un Chevrolet del año 1928, un auto medio de lujo en esa época, porque se caracterizaban por los rayos de madera en las ruedas y en la estructura del auto en el interior es de madera. Y la restauración lleva también mucho conocimiento, poder es como afinar un instrumento para que todo funcione perfectamente con algo que ya no se usa. Exactamente, hoy se consigue muy poca mano de obra, estamos tratando de hacer gente nueva. Te voy a mostrar un trabajo de chapa, de chapería de un auto, desde el chasis, después el automóvil pasa a la chapa. Acá estamos haciendo un Ford Falcon Sprint, un auto muy emblemático para Ford, de los años 74. El dueño nos encargó que le hiciéramos totalmente el auto. Bueno, acá ustedes lo pueden ver. Es un Ford Thunderbird del año 1957. Un auto, una pieza muy especial para los coleccionistas. Es un auto deportivo, únicamente para 2 personas, de 8 cilindros con un motor de 6.000 centímetros cúbicos. Para esa época era una bala, ¿no? Y hay muy pocas unidades en el mundo de estas. En la Argentina únicamente hay uno en Buenos Aires y el que estás viendo. Alejandro es el que nos acompaña siempre en los trabajos de pintura. Todos los trabajos de pintura que vos has visto, que has recorrido en nuestro taller, han sido realizados por él. Leandro es mi hijo menor, que él también está en la parte de pintura. Dani, esto arrancó tu abuelo, tu viejo y ahora vos. Y tenés acá también a tus hijos trabajando. Y también tengo a mis hijos. Realmente tener... Es difícil que un padre trabaje con los hijos. Pero bueno, realmente mis 2 hijos me están siguiendo. Siguiendo el camino que yo siempre soñé. Dios quiera los ilumine para que también sigan ellos con esto y poniéndole las pilas como le puse yo. Y lo que sí le puedo decir a todos... los televidentes, que en la vida todo se puede. Teniendo fe y ganas, todo se puede. Yo, es lo que yo soñé hace muchos años. Viajé por todo el país recogiendo automóviles. Empezamos en un galponcito chico con el corazón grande. Todo el mundo me decía, ¿cómo vas a poner un taller de restauración de automóviles antiguos? Y dice, sí, ¿quién te va a traer trabajo? Hoy realmente, en los momentos más difíciles que está el país, cuando los talleres, hoy está faltando trabajo, nosotros tenemos.
Así que bueno, estoy contento porque estoy haciendo lo que a mí me gusta. Y creo que en la vida, cuando haces lo que a vos te gusta, tiene que funcionar bien. ¿Les gustó la nota? A mí también, y mucho. Esperamos que la hayan disfrutado como lo disfrutamos nosotros, haciéndola, estando allí en el taller, gracias a Francisco que me acompañó y que realmente sus dotes artísticos han hecho posible hacer una nota tan linda de algo tan aparentemente frío como son los fierros. Vamos a la pausa, la última pausa en Local Noticias de hoy, luego, por supuesto, la información de servicio antes del cierre oficial. Encuentro del ciclo Deporte más Cooperación, Valores en Acción. Rocío Comba y Andrea Berrino, dos mujeres llenas de fuerza y corazón. En sus brazos llevan la convicción y el espíritu de los ganadores. Miércoles 27 de julio, 20:30 horas. Centro de Capacitación de la Cooperativa Belgrano y Colón. Rocío Comba y Andrea Berrino, con espíritu de ganadoras. Los esperamos para conocer más a estas dos grandes deportistas. Entrada libre y gratuita. Organiza Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Nuestros valores primero. Vamos buscando el cierre de la edición de hoy de Local Noticias de este jueves 21 de julio del año 2016. No sin antes ir a la información de servicio básica y puntual que siempre ofrecemos antes de retirarnos. Información que algunos están esperando, como es el caso del cierre de la moneda extranjera, el dólar, el euro y también otros datos de interés general. El dólar para la compra, 14 pesos con 80 centavos. Para la venta, 15 pesos con 20 centavos. El euro para la compra, 16 pesos con 50 centavos y para la venta, 17 pesos con 50 centavos. También la información de servicio pasa para nuestros queridos amigos productores agropecuarios que esperan el cierre, en este caso matutino, de la jornada de hoy en la Bolsa de Cereales y Granos de Rosario. El trigo, 2.470 pesos la tonelada, el girasol, 5.300 pesos la tonelada y el sorgo, 2.200 pesos la tonelada. Y el tiempo, muchos tienen interés por saber qué va a pasar con el tiempo, cuál será la temperatura, va a llover, va a haber sol, nublado, cómo nos inquieta a veces, cómo será el día siguiente al de hoy con respecto a la temperatura, porque define muchos aspectos. Vamos a recordar la mínima y la máxima establecidas para este jueves. 2 grados la mínima, 16 grados la máxima. Para mañana viernes está previsto buen tiempo, nublado, 4 grados la mínima, 18 grados la máxima. Y para el sábado, buen tiempo también, 4 grados la mínima, 20 grados la máxima. Todo da vueltas, todo gira y el mundo.
aquí estará. Muy bien, de esta manera ponemos punto final a la edición de hoy. La promesa, la esperanza, volver a encontrarnos mañana, por supuesto, con toda la información local a través de este noticiero que usted elige todos los días para informarse de lo que sucede en nuestra ciudad y también, por supuesto, a la redonda. En Local Noticias, la propuesta mañana a las 13 nos volvemos a encontrar. Muchas gracias, como siempre. Para festejar recuerdos de un futuro sin tiempo. Si tú lo crees, lo crearás. De pronto todo empieza a cambiar. Todo da vueltas, todo gira y el mundo empieza y termina sin final. Da vueltas la vida y si va bien o va mal, aquí estaré. La fibra óptica de Riotel ya está.